Hola, la gente de YouTube, les traigo un nuevo video, gente. En esta ocasión les traigo la solución, les voy a decir el día de hoy, de Kelson Martin Signature Signears. Y pues vamos a ver la carta. Primero que nada, tiene un precio de 172.000 en Xbox, 160.000 en Play esta carta. Pues vamos a comenzar a ver las stats un poco, nada más para hacer un comentario pequeño de la carta. 5 de skills, bien, 3 de pie débil, mal. Alto, alto, tampoco me gusta. Buen ritmo, la verdad es de lo mejor. 98 de aceleración, 96 de sprint. Tiro regular, yo creo que el tiro no es muy bueno. 79 de tiro en general, con 81 de posicionamiento, 80 de finalización, 86 de potencia de tiro, 76 long shot, yo creo que sufre por ahí. Luego pase, 81 de pase corto y 61 de pase largo, mal. Dribbling, brutal por ahí, porque tenemos 99 de agilidad, 97 de balance, 80 de reacciones, eso es bajo y puede verse reflejado en el juego. 85 control de balón, 92 dribbling y 82 compostura, 98 de estamina. Disculpen por ahí si escuchan un ruido de fondo. Propenso a lesiones, elegante, dribleador veloz y tiro con el pie exterior. Es una carta que yo recomendaría en lo personal, no, pero yo sé que hay mucha gente que la va a querer hacer para probarla, porque es una carta que en su carta oro normal es buena, así que vamos a traer la solución. 27.000 monedas en Xbox, 23.950 en Play. Esta primera plantilla, vamos a comenzar con Nani en portería. Este Nani tiene un precio de 900 monedas en Xbox, 750 en Play. Pasamos al lateral derecho, donde vamos a colocar a Mukiele. Mukiele media 81, media bastante bajita, 1500 monedas en Xbox, 1200 en Play. El siguiente jugador sería Ginter, media 84, este Ginter. Ginter central, en su carta oro normal, 5200 en Xbox, 4600 en Play. El siguiente central va a ser Chule. Chule media 82, tiene un precio de 2000 monedas en Xbox y 1400 en Play este Chule. El siguiente sería Angeliño. Angeliño 1500 en Xbox, 1400 en Play. Este Angeliño media 83. Pasaríamos ya a lo que viene siendo la media cancha. Empezaríamos por la parte derecha con Nkunku media 81. Nkunku 1200 en Xbox, en su carta oro normal. Este Nkunku tiene varias cartas. Y 900 monedas en Play. El siguiente sería Arnold, el del Wolfsburg, Maximilian Arnold, media 81 en su carta oro normal. Este Arnold tiene un precio de 1100 monedas en Xbox, 900 en Play. El siguiente sería Brandt, que tiene un precio de 1000 monedas también en Xbox y 900 en Play. Este Julian Brandt, pasaríamos a la delantera. Aquí viene la carta más cara, pero porque es una carta IF, sería Fibre. Si tiene usted una carta IF, pues la podrían colocar. La verdad es que este es media 81, no es media muy alta en cuanto a IF. 10.000 monedas vale, está a precio de descarte este IF. Así que si tienen por ahí alguna, pues la podrían colocar ustedes, ¿no? Luego sería Donny Malen, el siguiente. Media 80, sería 1000 monedas en Xbox, 850 en Play. Y el última carta del equipo sería Thorgan Hazard. Hazard media 82, este Thorgan. Y pues tiene un precio, este es el hermano. Sería Thorgan Hazard, tiene un precio de 1600 monedas en Xbox, 1000 en Play este Hazard. Media 82. Como ven, da la química perfectamente, incluso nos sobra algo de química, 9 puntos. Por eso les menciono que aquí pueden colocar a cualquier IF que tengan ahí media 81 y va a dar perfectamente todo, ¿no? Pasaremos al siguiente equipo. Este equipo ya es un poco más caro, 58.250 monedas en Xbox, 55.150 en Play. Vamos a pasar en portería a Bert Leno. Bert Leno, media 83. Bert Leno tiene un precio de 4.000 monedas en Xbox, 3.800 en Play. Pasaríamos al lateral derecho, donde vamos a colocar a Joao Félix. Joao Félix, 1.800 monedas en Xbox, 1.400 en Play. El siguiente sería Azpilicueta. Azpilicueta tiene un precio de 2.700 monedas en Xbox, 1.900 en Play. El siguiente central sería John Stones, que tiene un precio de 2.800 monedas en Xbox y 1.800 en Play este John Stones. El siguiente central, que sería colocado como lateral por izquierda, sería Matip. Joel Matip tiene un precio de 2.000 en Xbox y 1.700 en Play. Pasamos a los mediocentros defensivos. El siguiente sería Palpiña. Palpiña tiene un precio de 1200 en Xbox, 950 en Play. El mediocentro ofensivo por el otro lado sería Rubén Neves. Media 82. Este Rubén Neves tiene un precio de 2100 en Xbox, 1800 en Play. Como medio por derecho ocupamos un Signature Signings, que es, en este caso vamos a colocar a Edwards. Vamos a buscar aquí a Edwards. Media 84 en su carta especial, 36.500 en Xbox, 40.000 en Play este Edwards. Bajó de precio, en la mañana estaba por 50.000 prácticamente. Yo compré algunos y los vendí a ese precio.
Así que no está tan mal precio ahorita para por ahí comprar la carta, ¿no? Pitsy como MCO, 1000 monedas en Play, 1400 en Xbox. Y como la medio por izquierda, Diego Jota. Diego Jota, media 82, tiene un precio de 2300 en Xbox, 1900 en Play. Delantero centro, Icardi, 1900 en Xbox, 1600 en Play este Icardi. Icardi, media 83, el Messi falso. Y pues pasaríamos a la siguiente plantilla. Vamos a buscar por aquí. Que sería la última y la más cara, 78.550 en Xbox y 76.450 en Play. En portería vamos a ocupar una carta IF. Estamos hablando de Trap, media 86. Este Kevin Trap es su carta SIF, de hecho. 17.300 en Xbox, 18.000 en Play este Trap. Porque pues es carta IF y está un poquito más caro. Ilicic como lateral por derecha. Ilicic tiene un precio de 3.800 en Xbox, 3.500 en Play. Vamos a repetir un central que ya utilizamos en alguna plantilla pasada. Estamos hablando de Ginter. Ginter, media 84, 5200 en Xbox, 4600 en Play en su carta oro normal. El siguiente sería Mats Hummels. Mats Hummels, media 86 en su carta oro normal, 13500 en Xbox, 13000 en Play. Luego, para darle química aquí al lateral izquierdo, sería Rafael Guerreiro, media 84, tiene un precio de 3800 monedas en ambas consolas. Pivote defensivo, vamos a colocar un MCO. Estamos hablando de Kai Havertz. Kai Havertz, 1084, 4600 en Xbox, 4000 en Play. Luego sería como medio por derecha, Dusan Tadic. Vamos a buscar a Dusan Tadic. Dusan Tadic, 3700 en Xbox, 3100 en Play. Luego sería como medio por izquierda, Grealish. Grealish sería, vamos a buscar a Grealish. 4000 monedas en Xbox y 3800 en Play. Vamos al MCO, donde vamos a colocar a Mateo Kovacic. Mateo Kovacic, media 83, 2300 en Xbox, 2200 en Play. Los delanteros, el primero sería Gabriel Jesús, media 83 de Gabriel Jesús. Tiene un precio de 2500 monedas en Xbox y 2900 en Play. Y la última carta de todo el equipo sería Jadon Sancho. Jadon Sancho tiene un precio de 18.500 en Xbox y 18.800 en Play. Y con esto completaremos el SBC, gente. Así que dejen su like, comenten, suscríbanse para más videos. No olviden mi Twitter que está en la descripción junto a mi Twitch y a mi Instagram. Y hasta la próxima.